Pantera Pardus. Gente, desde que comenzó la vida en el planeta Tierra hace tantos millones y millones de años, más del 99% de las especies que han habitado la Tierra están hoy en día extintas. La mayoría, pues, principalmente por culpa de eventos totalmente naturales. Sin embargo, desde que el ser humano empezó a expandirse y a extenderse por el mundo, él ha cambiado irremediablemente los hábitats de todo el planeta Tierra, provocando que el ser humano también sea una fuente de provocar este triste evento. Esto, ya sea cazando a los diferentes especímenes, de forma directa o también de forma indirecta, transportando enfermedades o especies que invaden hábitats a los cuales no pertenecen. Ahora bien, esto se vio principalmente durante la colonización, en la que grandes imperios buscaban el dominio de nuevos lugares del mundo. Esto mediante barcos, los cuales transportaban ingentes cantidades de personas, animales y demás, que buscaban un nuevo lugar perfecto en el que instalarse. Siendo que entre los muchos animales que se vieron afectados por este evento, se extinguieron, estaban obviamente los dodos. Estas aves eran en realidad un exponente muy cercano a las palomas, lo cual se sabe por una curiosa protuberancia queratinosa que contaban en la base de la nariz. Pero con la curiosa peculiaridad de que estas eran aves no voladoras. Ahora bien, estas pobres aves solo pudieron sobrevivir un tiempo recién hasta 1662, momento en el cual se sabe que probablemente se extinguieron. Siendo endémicas, es decir, que únicamente vivían en una sola región del mundo, una isla cercana a Madagascar, de nombre Mauricio, en la cual se piensa que los dodos vivieron durante más de 4 millones de años. A lo largo de la historia, la isla de Mauricio pasó por varias manos, pasando por los imperios neerlandeses, franceses, ingleses, y hoy en día es un país independiente. En cuanto al clima de la isla Mauricio, este era y aún es tropical, obviamente, dominado principalmente por una gran cobertura de bosque, donde al estar totalmente aislada, la fauna de este lugar se desarrolló de manera independiente y única. Donde por historia se piensa que estos preferían vivir en la zona costera, con una densidad de bosque adecuada. Lamentablemente, y hasta ahora se sabe, hoy en día no existe ningún cuerpo completo de dodo depositado en ningún museo, por lo cual la mayor parte de lo que hoy suponemos de su apariencia y comportamiento viene de dibujos de la época, historias escritas y sus pocos restos que aún existen, sobre todo y especialmente su esqueleto. Estas eran aves de alrededor de un metro de altura, mientras que su peso básicamente se desconoce. Algunos dicen que era de 10 kilos y otros que era de unos 23. También se ha tenido que básicamente inventar el color de su plumaje, poniéndoselo normalmente de tonos grises y sobre todo con unas cuantas plumas muy rizadas y curvadas en la base de la cola. Sus picos son algo que los distingue, ya que estos eran naturalmente afilados y muy curvos en la base de la punta, y muy robustos también. Cabe destacar que normalmente su cráneo era en la parte de la frente más ancho que largo. Además, su cuello era muy largo, pero con un cuerpo más bien rechoncho y con unas piernas cortas. Además, se sabe que sus alas eran muy pequeñas, por lo cual obviamente eran aves no voladoras. A pesar de haber vivido junto al ser humano, más bien se sabe muy pero muy poco de ellas. Se piensa que podrían haber sido veloces y que hubieran podido vivir hasta los 21 años de edad o más. Aunque sus alas obviamente eran muy pequeñas, pudieron haberles servido para aletear, para mantener el equilibrio mientras corrían y para el atractivo. Además, hubieran usado probablemente su pico para tareas como, por ejemplo, obviamente alimentarse, además de defenderse y proteger su territorio.
Además, comparando y estimando el tamaño de su cráneo y por ende de su cerebro, se piensa que habrían tenido más o menos la inteligencia de una paloma, por lo que esa idea de que eran bastante tontos es más bien algo muy falso. Otra cosa bastante desconocida es su dieta, aunque según las historias se dice que eran frugívoros y que comían las frutas que caían al suelo desde los árboles, aunque por comparación se piensa que más bien buscaban semillas. Durante mucho tiempo no existieron depredadores que los pudieran atacar, por lo cual usaban el suelo para reproducirse y poner su único huevo. Y como dije, se piensa que muy probablemente solo ponían un huevo a la vez. Esto al final les provocó un gran problema a ellos. Esto, ya que básicamente al no tener depredadores, se acostumbraron muy bien a los humanos. Y estas personas lamentablemente vieron en ellos un suculento platillo para su consumo. Durante mucho tiempo esto se supuso como la principal causa de su extinción, aunque hay muy poca evidencia de que fueran las personas los que los acabaran. Por el contrario, lo más probable es que de hecho fueran las especies invasoras introducidas por el hombre los que los acabaran. Es decir, entre perros, gatos, ratas y sobre todo y cabe destacar a cerdos y macacos que se comieron sus huevos por completo. Y pues de este modo, para bien o para mal, tristemente, limitando cada vez más la población juvenil de dodos, lo que a su vez provocó una baja tasa reproductiva y un cuello de botella poblacional, lo que al final provocó su extinción. Bien, cabe destacar que algunos especímenes vivos fueron extraídos de la isla y enviados por barcos a la vieja Europa. Pero lamentablemente estos se adaptaron muy mal al cautiverio o fueron consumidos sin ningún control, lo que al final provocó su lamentable extinción. Pero no cualquier extinción, sino la extinción de un animal emblemático, la extinción de una pobre ave isleña que no estaba nada acostumbrada a la competencia, a la cacería ni a los daños introducidos por el ser humano. Y pues de este modo, solo quedando narraciones de la gente que alguna vez vio al dodo con vida, además de algunos restos como esqueletos casi completos, que para bien o para mal son todo lo que queda de una ave antaño magnífica, una ave que durante mucho tiempo fue un símbolo de la extinción por total culpa humana y que demuestra el daño que el ser humano puede causar al medio ambiente del mundo que lo rodea. Naturalmente un animal que durante mucho tiempo, tanto en la literatura como en otros medios, ha sido un símbolo de la extinción y la desactualización. Ese es el dodo. Pero en fin, antes de irme, quiero mandarle un saludo a mi fiel suscriptor en este minuto, el cual me pidió hace tiempo que hiciera un video y estoy trabajando en ello. Muchas gracias, crack.